Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Celina Rodríguez. Que viva México y feliz 16 de septiembre. Estamos conmemorando el aniversario 210 de la independencia de México. Estamos dedicando toda esta semana a transmisiones especiales, reviviendo este importante capítulo de la historia que, pues sin duda, fue un parteaguas para el pueblo de México, parteaguas para separarnos de la corona española. Me da mucho gusto presentarles esta tarde, está con nosotros la cónsul general de México, Alejandra Boloña, aquí en San José. Cónsul, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Celina. Buenas tardes a todos. También nos acompañan esta tarde los integrantes del grupo Ballet Folclórico Nacional Fuego Nuevo, Miguel Ángel Martínez y José Luis Juárez. ¿Cómo están, muchachos? Me encanta verlos aquí. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches, Celina. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Ahí en el estudio. Qué bonito. Y también nos unimos a José Ballín, a Pepe Ballín del Mariachi Jalisco de los Hermanos Ballín. Qué gusto tenerte también en este programa, en esta edición especial, ustedes que representan a México. José, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes. Con mucho gusto. Bueno, pues tenemos a nuestro representante de México aquí en San José. También tenemos a verdaderos guerreros en lo que se refiere a conservar nuestra cultura, nuestras tradiciones por tantos años aquí en el sur de la bahía, que siempre deben de estar presentes y que no debemos de olvidar. Bienvenidos a esta edición especial de Entrevista con Celina. Pues primeramente, cónsul general de México, Alejandra Boloña, ayer se celebró el grito, ustedes lo tuvieron en transmisión en vivo a través de Canal 48 también. ¿Qué mensaje tiene usted para los amigos que nos ven esta noche, para quienes se nos unen a decir ¡Viva México! Y a reforzar nuestras raíces y enseñanzas históricas? Sí, sin duda. Ayer y tuvimos también la presencia de Fuego Nuevo, guardando las debidas distancias y usando todas nuestras mascarillas. Tuvimos esta celebración que es sin duda única en el mundo. El grito de independencia es una manera de celebrar nuestra vida independiente como en ningún otro país existe. Y es una oportunidad también para refrendar nuestras raíces, para que compartamos con las personas que se encuentran en el lugar en donde estamos viviendo nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros ricos sabores de la gastronomía, vasta gastronomía que tenemos en México. Es también un momento de venerar nuestros símbolos y sobre todo transmitir a las nuevas generaciones, a hijos, a nietos, todo lo que es la fuerza, la riqueza cultural que tiene México. Claro, algo. Sin duda. Adelante, por favor. Perdón. Adelante. No, y es algo que se vive muy emotivamente también aquí, pues, con generaciones de mexicanos y mexicoamericanos, porque recordemos que el 16 de septiembre de 1810, hace 210 años, tanto lo que es la ciudad de San José como México pertenecían a la Nueva España. Entonces es un momento histórico que claro, nos da precisamente esa herencia cultural. Claro, algo vital. Bueno, herencia cultural que ha trascendido fronteras con los movimientos migratorios que hemos llegado aquí a enriquecer inclusive la cultura de los Estados Unidos, una nación de inmigrantes. Y esto me lleva a pedirle primeramente a Miguel Ángel Martínez, quien es el director del Ballet Folclórico Nacional Fuego Nuevo. Miguel Ángel, ¿qué mensaje tienes para los amigos que nos están viendo esta tarde con motivo del 16 de septiembre? Bueno,
Creo que hoy es un día muy importante para todos los mexicanos. Es un momento para conocer, para las personas que no conocen la cultura, en este caso el folclore mexicano, es un muy buen momento para conocerlo. Y para quien ya lo conoce y está fuera de México, pues vivirlo y sentir como si estuviéramos en nuestro amado México, ¿verdad? Estamos de este lado, en Estados Unidos, y el 15 de septiembre es un momento excelente para retomar pues nuestra cultura, para conocerla, para descubrirla y para enseñársela a nuestros hijos. Claro. Para seguir transmitiendo la herencia cultural de nuestro bello México. Sí, definitivamente. José Luis Juárez, también como integrante muy importante, fundadores, ambos ustedes estuvieron en el Ballet Folclórico Nacional en esa presentación de Xcaret en el sur de México, que es hermosa, una de las representaciones a nivel de danza más importantes y más fieles, digamos, en México, obviamente el ballet de Amalia Hernández, pero ustedes han venido a sembrar esta importante semilla en el sur de San José. Hay otros grupos folclóricos también que reconocemos y que pues felicitamos por su labor, pero quiero que me digas un mensaje para las personas, los amigos que nos están viendo esta noche. Bueno, pues Ballet Folclórico Mexicano Fuego Nuevo, pues tiene una gran responsabilidad porque somos personas responsables de transmitir o venir a transmitir nuestra cultura mexicana para las nuevas generaciones, para, como lo mencionó Miguel Ángel, para las personas que no lo conocen, que empiecen a descubrir realmente la grandeza cultural que tiene nuestro país. Claro. Ya. Gracias. Pepe Ballín, José Ballín, de el Mariachi Jalisco, de los hermanos Ballín, ¿cuántas celebraciones del día de 16 de septiembre de aniversarios de la independencia de México ya pues no le han tocado al mariachi que representas? Tu familia ha sido un verdadero embajador de la música del mariachi, tu papá, un gran mariachi también que dejó esa importante enseñanza y legado entre ustedes como hijos. ¿Qué tienes que decirle a los amigos que nos ven esta noche en este 16 de septiembre? Sí, Pepe Ballín. Bueno, pues ojalá que... Sí, sí me escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, bueno, que, bueno, lo pues para mí es un orgullo el ser un hijo de un músico de mariachi que obviamente me enseñó a amar mi cultura, a aprender y continuar las enseñanzas de él. Afortunadamente ya tenemos, no sé, más de 30 años con un grupo de la familia prácticamente. Este grupo incluso empezó en Guadalajara. De Guadalajara nos lo trajimos para acá y nos establecimos acá en San José. Entonces tenemos muchos años y es un orgullo para mí poder estar fuera de mi país y de una manera pequeña contribuir, ¿verdad?, a la cultura nuestra, ¿no? Enseñar a nuestros jóvenes, ¿verdad?, lo que es la música más bonita de México, el mariachi, ¿no? Claro. Y pues ¿verdad?, para mí es un placer estar acá con ustedes y ojalá que mucha gente continúe con esto, ¿verdad? Claro, gracias, gracias José Ballín. Cónsul General de México, Alejandra Boloña, el decir mariachi es decir México. Es sin duda uno, se puede decir, uno de los símbolos que nos distingue a nivel del mundo. Si nos hablas de esto, tú has sido, eres embajadora de México, has estado en varios países representando a nuestro país. Háblanos, por favor, tu experiencia, cómo reciben los habitantes de otros países, cómo reciben la música mexicana, cómo reciben estas celebraciones, porque es parte de las labores culturales del consulado el difundir este tipo de fechas históricas en el mundo. Sin duda, pues es una celebración que llevamos a cabo en cualquier parte donde nos encontremos en el mundo. Todas las representaciones de México, sean consulados, sean embajadas, en su localidad llevan a cabo esta ceremonia.
Pero bueno, pues el mariachi se ha convertido, ha sido adoptado ya por todo el mundo, ha sido un embajador de nuestra música folclórica sin duda, y en todo el mundo se encuentran bandas de mariachis, grupos de mariachis, y déjame decirte que cuando estaba yo adscrita en Italia en los noventas, mediados de los noventas, pues bueno, había también un grupo de mariachis en donde no nada más todos eran mexicanos, había mexicanos, había una griega que ponía los bailes folclóricos, también un italiano que era el director, una violinista de Perú, otro de Alemania. Entonces, pues ya ha sido realmente adoptado en todo el mundo. Y es muy bonito cuando uno llega a un lugar, sobre todo si es un lugar más lejano, y empezar a sentir esa música de las trompetas, esa música viva del mariachi, pues la verdad, la piel se nos pone de gallina y es sentir que estamos cerca de México. Sí, no, definitivamente es algo, yo creo que es una gran suerte, una bendición, como cada quien le quiera llamar, venir de México, de ese país tan rico en cultura, en historia tan diversa, en los 32 estados que integran la República Mexicana, con esa diversidad, ese arcoíris de manifestaciones tan diferentes. Y pues para hablar de esto, Ballet Folclórico Fuego Nuevo, ustedes han presentado estampas muy variadas a través de diversos festivales, de diversas presentaciones. Si nos hablan, por favor, de todo ese arcoíris hermoso que representa México en lo que es la danza, en donde inclusive un mismo estado como Oaxaca nos presenta diversas regiones que a ustedes les ha tocado interpretar y venir a transmitir a través de festivales y de diversos eventos que han llevado a cabo. Iniciamos con Miguel Ángel como director del grupo y luego seguimos con José Luis, por favor. Bueno, México es el resultado, ¿verdad?, de la mezcla de la cultura europea con la mexicana. Y tenemos nosotros desde danzas con sentido ritual, que por más que los conquistadores quisieron eliminar, lo único que hicieron fue hacerle ciertas modificaciones, pero no eliminarlas por completo. Se mezclaron. Somos un país tan lleno de música, donde se toca la jarana, la redoba, chotis, los sones, los guapangos, tanto de la música como del vestuario, de la península de Yucatán hasta Baja California. Somos un país lleno de arcoíris, lleno de mucha variedad musical. Somos bendecidos por tener esa gran gama de bailes o de folclore, porque el hecho de simplemente de ver a un mexicano ver a un bailarín con ropa folclórica en un escenario, pues llega. Y si a esto lo mezclamos con toda la música, pues es aún más. Todos los mexicanos que nos encontramos fuera de nuestro país, cuando vemos algo que nos recuerda a nuestro país como bailarines folclóricos o la música, pues nos enchina completamente la piel. ¡Qué hermoso! ¡Felicidades! José Luis, háblanos al respecto. ¿Qué representa el poder mostrar esta riqueza en cuanto a una de las bellas artes como es la danza y el traerla aquí a tierras extranjeras? Bueno, pues es maravilloso. Realmente el bailar nuestro folclore mexicano en México y bailarlo fuera de, yo creo que es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y lo importante es disfrutarlo, vivirlo, para poder transmitirlo. Porque en ocasiones, si bailamos físicamente y bailamos para uno mismo, pues me voy a quedar con la satisfacción a lo mejor nada más de gozarlo yo, pero cuando lo bailo, y lo disfruto, inmediatamente empiezo a tener conexión con el público.
realmente la gente disfruta esta danza o los bailes folclóricos o cualquier tipo de danza en sí, pero en este caso hablamos de la danza folclórica mexicana. La participación de la audiencia es bien importante, porque cuando nosotros logramos transmitir todo el sentimiento que nosotros sentimos al momento de bailar, la gente está disfrutando por igual. Es una gran responsabilidad el portar un traje típico mexicano, porque es mucho respeto realmente. Todos los estados de la República Mexicana son pues tienen sus trajes típicos representativos. Como menciona hace rato especialmente la región, el estado de Oaxaca, le hablamos de 7 regiones que son maravillosas, y así como Oaxaca, pues están desde la península de Yucatán hasta la Baja California. Claro. Creo que cada estado tiene algo maravilloso, y lógicamente cada quien o cada persona que pertenece a alguno de los estados se siente orgulloso de donde es. Pero también nos sentimos orgullosos de decir somos mexicanos, y si soy mexicano, pues soy mexicano de Baja California a Yucatán. Y cuando bailamos por mexicano, pues al menos yo en lo personal me siento con mucha satisfacción y mucha con una obligación de poder representar nuestro México, pues en grande, ¿verdad? Pues, claro, definitivamente. Muchísimas gracias, José Luis. Ahora pasamos con Pepe Ballín, de El Mariachi Jalisco, de los hermanos Ballín. Pues, ¿qué decir? La variedad de música también, México representa toda esta enorme variedad en los distintos géneros de la música, en las distintas interpretaciones, en los sones, en las manifestaciones que cada estado representa, no solamente en la danza, sino también en la música. Háblanos, por favor, al respecto, porque el mariachi viene representando pues a todo México, ¿no? Sí, Pepe Ballín. Adelante, sí, José Ballín. ¿Sí? Adelante, ¿nos escuchas, sí, José? Es que como que no se alcanzó a escuchar bien la pregunta. Ah, ok. Sí, adelante, es para ti, por favor. Adelante, José. Háblanos, por favor, de esa riqueza de música. El mariachi es general. Háblanos al respecto, por favor. Sí, adelante, bueno, sí, José. Bueno, en lo que al mariachi se refiere, para nosotros aquí en los Estados Unidos, es un honor estar acá, poder llevar nuestra música a los jóvenes, a la juventud, ya que muchos de nuestros hijos, ¿verdad?, que han nacido por acá, a veces ellos no se relacionan con la música debido a que no crecieron como nosotros en México, pero así como nuestros hijos, hay obviamente los hijos de tantos latinos por acá que tienen el deseo de conocer lo que es la música del mariachi. Entonces, para mí es un honor, un placer ayudarlos, estar aquí para tratar de poder colaborar y poner uno su granito de arena, ¿no?, con la ayuda de la experiencia que uno tiene ya con tantos años haciendo esto, ¿verdad? Entonces, claro. es un placer, es un honor, y la verdad hay una gran responsabilidad el de tratar de guiar a la juventud por ese lado y mantener obviamente lo nuestro adelante aquí, ¿no?, con todo lo que nosotros podemos hacer. Muchísimas gracias. Soy Celina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti.
Soy Celina Rodríguez. Te invito a celebrar la semana de Fiestas Patrias con motivo del aniversario número 210 de la Independencia de México. Este año vencemos la distancia y las limitaciones impuestas por la pandemia, presentándote entrevistas con cronistas, historiadores, especialistas de turismo cívico e histórico, desde lugares como Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, y de San Miguel de Allende, Guanajuato, en México. Revivimos a distancia coberturas de años anteriores, y en esta ocasión, aunque no estaremos físicamente presentes allá en México, nuestro corazón y gran amor al país nos transportarán a través de entrevistas en vivo con estos especialistas desde los lugares claves de uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de México, la independencia de la corona española. Hablaremos también de nuestras contribuciones culturales y artísticas aquí en el área de la Bahía y te presentaremos cómo el mariachi ha vencido fronteras, llegando a formar grupos en varios rincones del mundo. Te invito junto con mi equipo de trabajo y patrocinadores a que esta semana, del 14 al 18 de septiembre, celebremos juntos las Fiestas Patrias, uniéndote a Entrevista con Celina a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes, en mi página de Facebook, Celina Rodríguez, arroba Radio Celina. También a través de radio, Buenas Tardes con Celina, martes y jueves a las 4 de la tarde por la 1370 La Caliente. Demos el tradicional grito con amor y orgullo a nuestro país. ¡Que viva México, señores! Porque la comida tapatía siempre será la mejor. Le dimos nuestro toque jalisciense a la pizza. Ven a probar la pizzeta de barbacoa, un platillo riquísimo, hecho a base de tortillas de harina, queso y barbacoa. Que podrás agregar los ingredientes de tortas ahogadas tradición tapatía para complementarla. No te puedes perder esta combinación. La Oficina del Registro de Votantes del Condado de Santa Clara está contratando personal bilingüe para ayudar a los votantes durante la próxima elección de noviembre, que hable, lea o escriba español u otros idiomas. También estamos contratando personal para los centros de votación, mensajeros y otras posiciones. Para más información, por favor llame al 408-918-9169 o visite la página web www.sccvote.org. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos celebrando el 16 de septiembre, el aniversario 210 de la Independencia de México. Ustedes saben que cada año viajamos a Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional. Este año, bueno, debido a la pandemia no pudimos hacerlo, pero hemos dedicado las ediciones especiales de esta semana de Entrevista con Celina conmemorando este aniversario más, un aniversario más sin duda diferente que nos toca vivir desde la distancia y debido a la pandemia pues no hemos podido viajar para allá, a Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, pero te presentamos entrevistas en directo este lunes como parte de la cobertura especial por este aniversario de la Independencia de México. Hablamos también con personas de San Miguel de Allende, otro punto clave dentro de la ruta de la independencia, de esta gesta histórica, un parteaguas sin duda de la historia de México. En esta ocasión estamos hablando de nuestra presencia, de nuestra influencia, de nuestro impacto cultural a nivel local. Estamos hablando con la cónsul general de México, Alejandra Bolonia, a quien agradezco su presencia. Asimismo, con integrantes del Ballet Folclórico Nacional Fuego Nuevo, hablamos con su director, Miguel Ángel Martínez, y también con José Luis Juárez, que nos acompañan esta noche, y algunos de los integrantes que vamos a presentar en unos momentos. Y también nos acompaña José Ballín, del Mariachi Jalisco, de los hermanos Ballín. Cónsul General de México, Alejandra Bolonia, hablamos de la importancia
de enseñar a las nuevas generaciones, de recordar lo que son estos capítulos de la historia. Y yo quiero que les digas a los padres de familia que nos están escuchando que no dejen morir esta tradición, que la celebración de estas fiestas es una oportunidad excelente para la hora de la cena, a la hora de que estamos ya pues todos juntos en casa, explicarles quién fue el cura Hidalgo, explicarles de los símbolos nacionales. Yo recuerdo mi papá nos llevó de niños a Dolores Hidalgo. Yo tendría unos 10 años. Nunca voy a olvidar ese viaje. Nos llevó al Museo de la Independencia, a la casa de don Miguel Hidalgo, y ahora con mi pasión por México y por servirles a ustedes, cada año les he estado transmitiendo desde allá, ahora este año, pues a través de vía Zoom. Pero yo quiero que nuestra cónsul general aquí en San José, la embajadora Alejandra Boloña, le hables a los padres de familia y les recuerdes esta importancia, cónsul, por favor. Claro que sí, pues bueno, son las raíces de una vida independiente, de lo que son las bases de la construcción del México moderno, de los principios de libertad, de justicia, de igualdad. Totalmente es necesario transmitirlo a las nuevas generaciones para que entiendan, pues comprendan todo lo que es su bagaje cultural. Y yo creo que México ofrece mucho en ese sentido. Fueron 11 años de lucha, 11 sí. años continuos de lucha hasta alcanzar totalmente la independencia, y que, por cierto, el próximo año serán los 200 años de la consumación de la independencia, y estaremos trabajando en una serie de actividades y programas para que podamos tener realmente este festejo de 200 años de consumación de un proceso de independencia. ¡Qué bonito! Pues, ayuda a nuestros hijos a que tengan también pues un bagaje cultural que tienen por herencia y que lo puedan vivir y conocer a profundidad. Y yo creo que eso nos hace identificarnos donde quiera que estemos, con ese orgullo que es el poder ser mexicanos. Sí, no, definitivamente. Y más que nunca, cónsul, embajadora, yo creo que en estos tiempos que vivimos de pues no mucha apertura para comunidades migrantes, más importante que nunca, el conocer nuestras raíces, el conocer nuestra historia, que debemos estar muy orgullosos de ella, nuestra cultura, para caminar por este país con la frente muy en alto, para reconocer los valores culturales, artísticos que estamos aportando a este país, ¿no? Unificar las dos culturas. Sin duda, es una gran oportunidad que tienen de poder conocer, de poder vivir, de poder sentir lo que son dos culturas. La cultura del país en el que nacieron, porque muchos ya son segunda generación de mexicanos, y el país de sus padres, con toda esa riqueza que tiene nuestro país, esa variedad, como ya lo dijiste, la cocina, el folclore, las tradiciones, cada pueblo en México, cada ciudad, cada estado tiene algo propio que ofrecer. Y la verdad, pues eso es una oportunidad única, el poder contar con dos culturas, el poder crecer desde una perspectiva bicultural, es claro. Sumar, es poder tener más herramientas en el futuro, en la vida. Yo creo que es muy bonito poder siempre caminar con el orgullo que representa poder pertenecer o poder conocer a profundidad lo que son tanto nuestra cultura ancestral como también la cultura del país al que decidieron vivir. Claro, definitivamente. Antes de pasar con nuestros invitados especiales, también seguir hablando con ellos, acabas de escuchar a nuestra cónsul general Alejandra Boloña. Vamos a los saludos de los amigos a través de Facebook. Mucha gente se nos ha unido: Gastón el Grande, Marta Reifio, Pati Hernández, Roberto Valerio, saludos y buena noche para todos. Un abrazote, amigos, dice Modesto Barros, María del Rocío Martínez, Roberto Valerio nuevamente, la Fundación Valerio.
Autismo, Claudia Garduño, qué gusto, Claudia. Lynette Autry, qué gusto, Lynette. José Pinal, Lucy Borunda, Jim Bell, el senador, nos da mucho gusto, senador, que nos acompañe. Gustavo Ostrich, Guillermo Mendoza, Virgen Nazario, Cris Márquez, qué gusto, Mario Valenzuela, Franco Pinchilotti de la Fundación Autismo, el ayer de hoy, y hoy Saúl Contreras, Francisco García, José Manuel Martínez Chávez, Toli desde México, el licenciado Alexander Cross, Tortas Ahogadas el Chipotle, Cherry Romero, Gilberto Evaristo, Saúl Contreras, Pati Hernández de Tradición Tapatía, Tortas Ahogadas, Sandra Rodríguez, Ana Gómez, Cruz Arriaga, muchísimas personas, muchos amigos que se nos unen. Nos unimos, ahora nosotros enviamos micrófonos hasta el estudio de danza del Ballet Folclórico Nacional Fuego Nuevo, en donde se encuentra José Luis Juárez y también el maestro Miguel Ángel Martínez, quien es director de este maravilloso grupo de danza. Quiero que nos presenten a los integrantes que se encuentran atrás de ustedes para saludarlos también a estos grandes danzantes. Adelante. ¿Quién los quiere presentar, José Luis o el maestro Martínez? Ella es Jacqueline Escobedo y es del estado de Zacatecas. Muy bien, felicidades, gracias. Angélica Zapiel, ella es de Sinaloa. Felicidades, muy bien. Ella es Lisette, ella es nacida aquí, es hija de la señora Angélica, mamá e hija haciendo danza. Qué bonito, felicidades. Ella es Daisy, ella es nacida también aquí, Daisy. Silvia, ella es del Distrito Federal. ¿Es Chivitas? Qué gusto verte, gracias por las fotografías. Del seguidor Michoacán. ¿Perdón? Santos Peralta de Mérida, Yucatán. Excelente. Gustavo Viascal de Orizaba, Veracruz. Javier también de Orizaba, Veracruz. Qué bien. La maestra Norma de Jalisco. Rico Murillo del estado de Jerez, Zacatecas. Lilia Totosaos de Tabasco. Antonio Cervantes de Zacatecas. Excelentes danzantes todos, qué bárbaros, maravillosos. Algunos de ellos los logro reconocer a pesar del cubrebocas. Y gracias, Fuego Nuevo, por seguir con el protocolo de salud. Importantísimo el que... pues todos unidos, solamente todos siguiendo estas medidas de salud, aunque se esté ya regresando en algunas actividades, tratando de regresar, sobre todo actividades económicas, vital que sigamos los tres pasos fundamentales, su cubrebocas, distanciamiento social y también el aspecto de lavarnos las manos. Así es que muchísimas gracias. Bueno, hablamos precisamente de las nuevas generaciones y algo que me encanta ver es que varios de sus elementos que integran Fuego Nuevo son jóvenes nacidos ya aquí en Estados Unidos, son jóvenes mexicoamericanos, que es muy bonito que aprendan la cultura de sus padres, porque ellos representan ya una tercera cultura, una cultura mexicoamericana que enriquece y enlaza a ambos países. ¿Quién me quiere hablar de esto? ¿El maestro Miguel Ángel o José Luis? Quien guste, adelante. Bueno, sí, José Luis, adelante. Sí, efectivamente es una tercera cultura y creo que algo que les mencionamos a los muchachos es que el tener raíces mexicanas es un orgullo. A lo mejor ellos no decidieron hacer aquí, sus padres son las personas que tomaron la decisión de tener familia aquí, ¿verdad? Entonces, responsabilidad de los padres es transmitir estas tradiciones y hacerles mención de que el ser mexicano o el hablar simplemente el español es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a abrir puertas en cualquier parte del mundo. El ser bilingüe, pues adquiere, trae, nos da muchas ventajas, ¿verdad?
Y bueno, y ser bailarín, pues mucho más. Mucho claro. Claro, es bueno, yo no pierdo las esperanzas de un día integrarme a Fuego Nuevo. De veras, es una de mis ilusiones desde chiquita el poder bailar las distintas danzas regionales que tiene México. Un día de estos, muchachos, voy a llegar y voy a unirme a ustedes, aunque necesitaría muchísima práctica. Yo los veo tan coordinados y o me fijo en los pasos y estaría yo volteando hacia abajo, o me fijo en cómo debe de moverse la falda. Es todo un lenguaje corporal y muy variado, ¿no? Sí, es el ser bailarín es un gran trabajo, que requiere de mucho tiempo, pero sobre todo de muchas ganas y de mucho amor por la danza. Dicen que el verdadero arte es el que al verlo parece fácil, pero a la hora de realizarlo nos damos cuenta que no es nada fácil. Claro. Todos estos muchachos que están aquí hacen un arte maravilloso y les ha llevado su tiempo. Algunos lo hacen ya con el talento, otros lo desarrollan. Yo siempre lo que les he dicho a los muchachos cuando llegan, me dicen, es que yo no sé bailar. Les digo, es que lo que buscamos en Fuego Nuevo son personas que quieran aprender a bailar, que claro, se dejen bailar, que aprendan la cultura de México, y aquí hay mucha paciencia de nuestra parte para poderlos enseñar. Y pues gracias a Dios, este año cumplimos 15 años, fíjense, que teníamos planeado la ceremonia y por esta situación pues ya lo metimos. Y estábamos muy entusiasmados con esa idea. Sí. Entonces, pues a lo largo de 15 años pues hemos recorrido ya tantos lugares y hemos conocido a tanta gente que muchas veces vamos en la calle y nos saludan y la verdad a veces ya ni nos acordamos de las caras, porque son niños que conocimos de 4 o 5 años y ahorita ya son adolescentes. Qué bonito. Personas ya que se casaron. Pero sí, afortunadamente Fuego Nuevo cuenta con elementos muy buenos para hacer danza. Claro, ¿no? Felicidades porque la originalidad, son fieles a las raíces, a los bailables. Felicidades de verdad por todo eso y porque están enseñando también a las nuevas generaciones. Y hablando de las nuevas generaciones, bueno, José Ballín, de El Mariachi Jalisco, de los hermanos Ballín. Yo recuerdo a tu papá, recuerdo hacerles entrevistas ya, pues desde hace muchos años, desde que estaba en Canal 48, desde que estaba en Univisión Noticias 14, ustedes han marcado una pauta y una tradición, y tú en lo personal también has sido maestro de la música del mariachi en el Distrito Escolar Unificado de San José. Has dado clases también en el departamento de la Plaza de la Herencia Mexicana. Tienes una gran trayectoria, José Ballín, en lo que se refiere a la difusión de la música del mariachi. Han participado en varios festivales internacionales del mariachi cuando los teníamos aquí, que eran hermosos. Háblanos de esto, por favor, José. ¿Cómo reciben los niños esta clase que tú les das? Bueno, sí, tengo ya aproximadamente como 20, 25 años como maestro ya para el Distrito Unificado de San José. Tenemos un maravilloso programa que, pues, tristemente ahorita se ha visto afectado por la situación en la que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Pero es un programa muy exitoso. Ya han pasado a estas fechas, ya hemos tenido, yo no sé, miles de estudiantes, ya jóvenes que han pasado por nuestras clases, de los cuales muchos de ellos han continuado con la música de nosotros porque les ha gustado lo que aprendieron ahí y continúan adelante. Entonces, realmente es una cosa, pues, para mí, ¿verdad? Es maravillosa, muy contento, ¿no?, de formar parte de eso, de poder seguir con el grupo de mi papá, que en paz descanse, que ya era muerto hace ya como algunos 4 o 5 años. Nosotros continuamos, seguimos adelante, que pues lo hacemos no nomás porque no lo inculcó él, sino porque aprendimos a creerlo, lo que es el mariachi, nuestra música, y todo eso ya ahora ya es parte de nuestra vida regular. Entonces esperamos que, obviamente, que la gente que nos contrata y que vamos a formar parte de sus eventos, pues disfruten con nosotros, ¿no? Ya que nosotros lo hacemos de mucho cariño, con mucho cariño para todos. Claro. Y me da mucho gusto que muchos de nuestros jóvenes nacidos acá ya incluso
empiezan a formar sus propios grupos, algunos de ellos forman parte de incluso de los grupos que ya han estado establecidos aquí por algunos años. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Realmente se siente bonito formar parte de eso, ¿no? Claro, definitivamente. Gracias, José Ballín. Es el Mariachi Jalisco de los hermanos Ballín que iniciara tu papá, a quien rendimos también homenaje esta noche. Bueno, algo muy importante también dentro de estas transmisiones son ustedes, amigos en Facebook, que se nos unen. Vamos a saludar a quienes se nos unen en esta transmisión en vivo. Saúl Contreras Álvarez dice: muchas gracias por el apoyo, Celina. Claro que sí, lo hacemos de corazón. Diana Cárdenas Morán también nos saluda. Dice: consulado, apoyen a las organizaciones a las que comparten nuestra cultura, como los grupos folclóricos. Las puertas están abiertas para ustedes, diversos grupos, ¿no es así? Cónsul Alejandra Boloña, por favor. Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con todos los grupos, lo hemos ya hecho, palpado con Fuego Nuevo. Acérquense al consulado en caso de que nosotros no hayamos podido acercarnos, es porque pues son tantos grupos que muchas veces no los conocemos. Entonces, pues el consulado es la Casa de México y está abierto para todos los mexicanos, para todas aquellas personas que se expresan culturalmente, que tienen grupos. Podemos trabajar y yo creo que juntos podemos hacer muchas cosas. Claro, definitivamente hay varios grupos. Aquí está la maestra Elena Robles, por tantos años me tocaba entrevistarla y después ella fue maestra de mi hijo. Están también los lupeños, hay diversos grupos, todos bienvenidos en el consulado. Gracias, cónsul general Alejandra Boloña. Marta Mesa, hola Fuego Nuevo, los amo, les dice Marta Mesa. Diana Cárdenas dice: Celina, siempre apoyándonos. Claro que sí, cuenten con el apoyo. Compañeros Bravo, la pastora Laura Vargas nos saluda. Emiliano Martínez, Saúl Contreras, saludos Fuego Nuevo. Asimismo, Depsi Reina, saludos Fuego Nuevo. Saúl Contreras Álvarez, gracias al Consulado Mexicano. Y Celina Rodríguez, bienvenido Fuego Nuevo. Celina, le esperamos. Un día de estos les voy a caer para zapatear, van a ver, hace falta. Muchísimas gracias, Alejandro Vélez, qué gusto. Mi buen Alex, hasta México, qué gusto. Bueno, estamos en esta transmisión especial con motivo del aniversario 210 de la Independencia de México. Para mí como periodista es siempre pues un honor cada año recordar lo que representó esto en la historia de México. Las transmisiones que hemos tenido para ustedes en otros años en directo desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Saludamos a los amigos que hemos estado haciendo allá a través de la relación de años en San Miguel de Allende, también todo esto tan importante. Y agradezco la presencia en esta transmisión especial de nuestra cónsul general aquí en San José, la embajadora Alejandra Boloña. También la presencia de Fuego Nuevo con sus integrantes que se presentaron hace un momento. La presencia del director de este Ballet Folclórico Nacional, Fuego Nuevo, a Miguel Ángel Martínez, y también de José Luis Juárez, dos pilares fundamentales en este grupo. Asimismo, agradezco la presencia y la participación de José Ballín, del Mariachi Jalisco, de los hermanos Ballín. Recordamos también a su papá, fundador de este grupo, a quien tuve pues el honor asimismo de entrevistar en años anteriores. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí a estas transmisiones especiales de Entrevista con Celina. Quiero recordar y agradecer de manera especial a nuestros dos patrocinadores, a doña Claudia López, de The Tamal Factory, siempre por su apoyo, doña Claudia, cada año en las transmisiones especiales que hacemos. Gracias. Recuerden, los tamales son tradicionales en estas fiestas. Y agradezco también a Emma Alfaro, la doña de Fremont Toyota, tu apoyo, Emma, como siempre, y el apoyo que das a la gente cuando van a comprar su vehículo. Soy Celina Rodríguez, regresamos enseguida. ¿Tienes algún mensaje que compartirnos? ¿Cómo te sientes de recordar, de celebrar estas fechas especiales, sobre todo ahora en que, pues, por respetar el protocolo de salud no hemos podido viajar a México, pero eso no nos limita a unirnos
y hablar de estas celebraciones y también transmitir estos conocimientos y tradiciones a las generaciones del futuro. Regresamos enseguida, no te me vayas. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de Familias de Crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Entramos, ok. Soy Celina Rodríguez, continuamos esta transmisión especial, esta edición especial de Entrevista con Celina, recordando el aniversario 210 de la independencia de México. Estamos cada uno en nuestras casas respetando pues lo que es el protocolo de salud, pero esto no nos limita para seguir hablando de la importancia de este capítulo histórico dentro de nuestro México, nuestra independencia de la corona española. Cónsul de México, Alejandra Bologna, nos acompaña esta tarde. Asimismo, José Ballín, del Mariachi Jalisco, de los hermanos Ballín, integrantes también del Ballet Folclórico Nacional Fuego Nuevo, a quienes agradezco su presencia, el maestro Miguel Ángel Martínez y también José Luis Juárez. Cónsul General de México, celebraron ustedes ayer el grito de independencia, hubo una transmisión especial a través de Canal 48. Para las personas que no pudieron participar, ¿en dónde pueden ver esta transmisión que ustedes tuvieron, por favor? Sí, lo pueden ver en la página de Facebook de el propio consulado. Y yo quisiera hacer un reconocimiento realmente a nuestra comunidad, que acataron todas las medidas y todas las recomendaciones que se hicieron de mantener la sana distancia, de celebrar desde sus casas y de seguir usando el cubreboca, porque eso es realmente un paso importante para tratar de detener y que todos cooperemos para precisamente tratar de detener esta pandemia. Fue realmente muy responsable toda nuestra comunidad. No estuvieron físicamente ahí, pero realmente el evento que tuvimos virtualmente en el consulado, en la sede del consulado, fue como si hubiéramos tenido a todas aquellas personas que se conectaron a través de las distintas redes y a través también de la televisión Canal 48, que dio también en vivo la transmisión. Así que ese gran reconocimiento fue un grito sin duda único, claro, por estos tiempos de la pandemia, pero no por ello ni menos importante, ni menos sentido. Al contrario, yo creo que nos une más, nos fortalece más, porque contamos en todo momento con ese ánimo, esa presencia de todos nuestros mexicanos que se encuentran en esta zona.
Claro, y quiero recalcar que las imágenes que amablemente Frank, nuestro productor desde Guerrero en México, están viendo ustedes en esta transmisión son de la celebración del año pasado. Obviamente este año se respetaron los códigos, el protocolo de salud y se hizo de manera digital, pero las imágenes que tú veías son de la celebración del año pasado en la Plaza de la Herencia Mexicana. Y ya que hablamos, bueno, de esta situación que vivimos, Cónsul General de México Alejandra Bolonia, quiero por favor que recuerdes a los amigos que nos están viendo, porque es parte también de las labores del consulado, que se están ofreciendo exámenes gratis en el consulado, que es importante que la gente acuda por este examen. Sin duda vamos a tener este viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde nuevamente pruebas gratuitas de COVID en la sede del consulado. No tienen que tener una cita para poder asistir. Van a tener alrededor de unas 200-300 pruebas. Así que pues los invitamos para que aprovechen, para que tengan esa confianza de hacerse la prueba. Si son trabajadores de primera línea, es mejor que se la hagan constantemente porque hay que a tiempo saber si una persona es portadora, puede ser asintomática o no del virus. Si es asintomática, pues es para evitar que otras personas se puedan contagiar, es para tomar las medidas correspondientes que se requieren para evitar que se siga propagando. Y en caso de que resultasen con la enfermedad, con el virus, pues hay muchísimas pasos a seguir, están ahí las mismas autoridades del condado para recomendar y que se les dé seguimiento de la situación para que puedan restablecerse lo más pronto posible. Claro. Es también mejor darse a cuenta a tiempo y no cuando ya se encuentran en un estado avanzado del claro. propio virus que ya tienen que llegar a emergencias. Y acudir, tienes derecho a recibir atención médica, están las clínicas comunitarias, está el hospital del condado en la avenida Bascom. Importante que no te esperes hasta el último cuando ya puede ser tarde de recibir esa atención médica. Así es que recuerda que tu salud y tu vida es lo más importante. Pasamos ahora a los integrantes del Ballet Folclórico Fuego Nuevo, el maestro Miguel Ángel Martínez, José Luis Juárez. Ya hemos visto cómo estuvieron integrantes del ballet presentes con su cubreboca, cómo han logrado sobrevivir. Yo he tenido entrevistas con ustedes. Ha sido sin duda un reto, pero se han logrado adaptar. Tuvieron una presentación digital muy bonita este fin de semana pasado. Háblenos de, pues, cómo han logrado pasar y salir adelante de esta crisis que estamos viviendo de salud. Iniciamos con el maestro Miguel Ángel Martínez. Bueno, primero que nada, pues logramos estar aquí, pues obviamente respetando primero todas las reglas de sanidad, ¿no? Pues buscar el sanitizer y el aislarse pues en casa en los primeros días, en los primeros meses. Tenemos poco tiempo realmente de haber retomado nuestras clases y como ustedes se dan cuenta, pues usamos el cubrebocas. Los grupos son de poca gente y tenemos también termómetros tomando temperaturas, sanitizer a la hora de que entran, inclusive también hay una parte en el piso donde tenemos un tapete con sanitizer donde llegan, los quitan, también se limpian. En el área del baño también se tienen todos los aditamentos justamente para tener un poco más limpio. Inclusive los muchachos se cooperaron para comprar un purificador de aire. Entonces, claro. Hemos estado llevando al 100% las medidas de seguridad y pues es la manera en la que estamos reiniciando nuestras actividades. Excelente, gracias. José Luis Juárez, ¿quieres agregar algo a lo que ha dicho el maestro Miguel Ángel Martínez? Sí, con relación al trabajo que hemos estado haciendo desde que retomamos las clases aquí físicamente aquí en el salón, pues bueno, ya se comentó que estamos siguiendo los protocolos de seguridad, pero también en los momentos que vamos a hacer entrevistas, cuando vamos a hacer presentaciones, como lo hicimos el día de ayer, procuramos siempre usar el cubrebocas, pero las clases no se dejaron de dar en ningún momento, siempre se empezaron al inicio de la pandemia, se empezó
se empezaron a impartir las clases a través de Zoom o de Facebook, pero siempre estuvimos aquí y tuvimos como un 70% de estudiantes que pues dejaron de tomar las clases, y pues por esa razón fuimos afectados en todas las situaciones. Mas, sin embargo, el amor a lo que hacemos nos ha permitido pues estar al pie, y prueba de ello es que tuvimos una presentación el día sábado pasado, sí, recaudando fondos para poder solventar los gastos que se originan cuando, pues, por no tener simplemente los ingresos que teníamos anteriormente. Claro. También gracias a todo el apoyo de los muchachos que integran la compañía, pero también las personas ajenas de alguna manera, me refiero a que no son bailarines, padres de familias, amigos, todas las personas que nos han apoyado, pues finalmente han cooperado de alguna u otra forma, y se les agradece de todo corazón. Y bueno, pues aquí estamos, y lo único que les quiero comentar es que ya empezamos las clases nuevamente, y pues les hacemos la invitación a todas las personas que quieran venir e incorporarse a Fuego Nuevo. Estamos ya pues despegando más alto que nunca, ¿no? Vamos a intentar muchos objetivos, y bueno, de hecho ya hay ofertas para el próximo año para salir de viaje nuevamente a México y a Europa. Ojalá pues todo esto se calme y podamos lograr hacer estos viajes y representar a México como grandes embajadores que de alguna manera somos como responsables, claro, de llevar la cultura de México a todo el mundo. Felicidades, gracias José Luis Juárez del Grupo Folclórico Nacional Fuego Nuevo y al maestro Miguel Ángel Martínez. Pasamos ahora con José Ballín del Grupo de Mariachis Jalisco, Mariachi Jalisco, de los hermanos Ballín. Para ustedes, ¿cómo es que han logrado salir al frente de pues esta crisis de salud que a todos nos ha impactado de una forma u otra? ¿Cómo le han hecho para salir adelante, José? Sí, pues, José. Hemos tratado de ser cuidadosos. Se da prácticamente, ahora los eventos ya no se pueden hacer en una forma masiva, grande. Pues, entonces, lo único que hemos logrado es llevar la música a los hogares de las familias. Y pues obviamente en hogares, eventos bastante pequeños, muy familiares, muy amenos, muy chiquitos en general, todo por tratar de mantener la distancia y obviamente cubrirse uno, utilizar pues, la mascarilla que se necesita para poder proteger a la gente. Afortunadamente nosotros contamos con un equipo de sonido, el cual aunque tengamos la mascarilla, pues obviamente se puede escuchar, es claro, bastante, ayuda bastante, ¿no? Pero sí, en general, gracias a nuestros clientes de muchos años, de toda la vida que tenemos aquí ya haciendo lo nuestro, que nos siguen apoyando, ¿verdad? Y se les agradece de antemano, ¿verdad? Porque de verdad sí se nos ha portado todo difícil, ya que en este momento no podemos hacer las clases en las escuelas, claro, gravemente porque la clase del mariachi tiene que ser en persona. Entonces eso se vuelve, pues obviamente, desafortunadamente, es desafortunado para nosotros como maestros, como para los jóvenes que no pueden continuar con su aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, en fin, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a lo que está pasando y hacemos lo posible, ¿no? De todos modos, ¿verdad? Para de todos modos, mantenernos en comunicación con todos, ¿verdad? Y pueden dar también, ¿sabes qué? Serenatas virtuales. Den serenatas virtuales, grabar una canción, dos, y que después alguien se las pone a ese ser querido. Las serenatas virtuales también pueden ser una opción, que no dejan de ser menos románticas. Definitivamente. Sí, claro, definitivamente, pero como que a la gente le gusta más vernos en persona, ¿verdad? Entonces, claro, hacemos lo posible. O sea, como vuelvo a decir, todos lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad. O sea, a toda la gente lo más importante es que la gente sienta que nosotros tenemos el deseo de estar con ellos y uh-huh, que no vamos a nunca poner a nadie en riesgo, ¿verdad? Ni nosotros ni ellos, de ninguna uh-huh forma, ¿no? Porque la salud es lo primero, ¿no? Definitivamente. Y
para cuando la gente los quiera buscar, pueden entrar a Facebook, Mariachi Jalisco de los Hermanos Ballín, ¿correcto? Con B chica, ahí están con B chica, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. También tenemos obviamente algunos pocos videos grabados en vivo, así, y cuando estamos en los pueden ver en el YouTube, ahí nos van a encontrar. Estamos a sus órdenes, nosotros lo que hacemos, lo hacemos de todo corazón y con mucho cariño, muy responsablemente y como digo, siempre a sus órdenes, a la gente que guste que los acompañemos, lo vamos a hacer con mucho gusto. Recuerden, es Mariachi Jalisco de los Hermanos Ballín, en YouTube están con B chica. Gracias, gracias José. Igualmente con Fuego Nuevo, en YouTube pueden encontrar sus videos. Ballet Folclórico Nacional, Fuego Nuevo, ¿correcto, maestro Miguel Ángel Martínez? Es Ballet Folclórico Mexicano, Fuego Nuevo. Ballet Folclórico Mexicano, Fuego Nuevo. De San José, California. De San José, en YouTube, en Facebook. Así están es. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues ya se nos llega la hora de decir adiós. Primeramente, José Ballín, ¿cómo le dices adiós a la gente en esta transmisión? José Ballín, del Mariachi Jalisco, de los Hermanos Ballín. ¿Qué dices tú para cerrar tu parte de esta entrevista? ¿Perdón? Sí, ¿con qué mensaje dejas al público esta noche? ¿Qué le dices para cerrar tu entrevista? Bueno, pues me gustaría primero que nada darte las gracias a ti, Selena, por invitarme y agradecerle a la gente que está acompañándonos, ¿verdad? Y decirles que pues nosotros le deseamos lo mejor del mundo a todo el mundo, ¿verdad? Y que estamos a sus órdenes. Ojalá que nos podamos encontrar por ahí en el camino, ¿verdad? Y cualquier cosa en que uno les pueda ayudar o que pueda que se les ofrezca algo de parte de nosotros, no duden en contactarnos aquí. Ya como estamos aquí a sus órdenes en San José. Muchísimas gracias, José Ballín, del Mariachi Jalisco, de los Hermanos Ballín. Fuego Nuevo, maestro Miguel Ángel Martínez, ¿con qué cierras tú brevemente? Sí, bueno, la danza y la cultura y la educación hacen mejores seres humanos. Hagan danza, cultívense, lean. Gracias. Gracias, José Luis. Por favor, adelante, José Luis Juárez. Bueno, pues agradecidos por todas las ayudas que nos han dado en este tiempo difícil. Y bueno, pues simplemente viva México, y más hoy en este día que se siente en el corazón. Tan especial, y felicidades a todos los integrantes del Ballet Folclórico Mexicano Fuego Nuevo. Cónsul General de México, embajadora Alejandra Boloña, ¿con qué quiere cerrar este programa como representante del gobierno mexicano aquí en San José? Primero, mi agradecimiento, Selina, porque siempre estás pendiente de nuestra comunidad y difundiendo y uniendo a todos los mexicanos que se encuentran en esta zona de San José y del área de la Bahía. Un reconocimiento a todo el trabajo, a todos aquellos mexicanos y mexicoamericanos que se encuentran en primera línea, que están en el campo, que están en supermercados, que están en distintas áreas de servicios, que han estado ahí durante todo este tiempo de la pandemia y que pues, muchos de ellos se han visto afectados, y por eso ha sido la comunidad latina una de las que más ha resentido esta situación de enfermedad, que se sigan cuidando. Y bueno, pues sin más, ¡que viva México! Claro, que viva México y nuestras hermosas tradiciones, nuestra historia. Recuerda, padre de familia, compartirlas con tus hijos para que sigamos manteniéndolas vivas. Importantísimo hacer esto. Yo quiero agradecer a nuestras dos patrocinadoras, la señora Claudia López de The Tamal Factory, a su equipo de trabajo, las muchachas tanto que laboran ahí en The Tamal Factory. Recuerda, los tamales es una de nuestras comidas tradicionales, típicas, también conocidas a nivel mundial. Ese champurrado de Tamal Factory que no tiene igual. Antier tuve un vasito, qué barbaridad, delicioso. Gracias, doña Claudia, gracias de Tamal Factory por siempre apoyarnos. Asimismo, a Emma Alfaro, la doña de Fremont Toyota. Gracias, Emma, como siempre, tu apoyo y el cariño que nos brindas. Gracias por la ayuda a toda nuestra comunidad. Cuando van a comprar su vehículo, tú te fijas más. Gracias.
ser sincera y honesta con ellos. Y gracias también a nuestro productor Frank en el estado de Guerrero. Gracias, Frank, por ponernos todos estos videos tan bonitos, por apoyarnos tanto. Hemos trabajado desde el fin de semana para la producción de este programa. Te lo agradezco mucho de corazón. Y asimismo a Luis León de Turista Vive México, nuestro maravilloso equipo de mercadotecnia, tanto que nos ayudan esas gráficas tan bonitas para dar a conocer este evento. Gracias, muchachos, Paulina, María, Luis León y otros integrantes más que no quiero omitirlos. Muchísimas gracias. Y a ti, amigo de Facebook, de fans, amigos de Facebook también, gracias. Y pues a seguir celebrando estas tradiciones tan importantes, a seguir cuidándonos. Recuerden que solamente todos juntos, cumpliendo con el protocolo de salud, vamos a salir adelante, porque claro que vamos a salir adelante. Y que viva México desde el corazón. Muy buenas noches. Expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina.